Sin entrenamiento no hay mejoramiento y aplica absolutamente en todo. Por eso hoy tengo la oportunidad de compartir con dos maestros amorosos, conscientes, coherentes, mi amado Gonzalo Gallo y mi amada también Sandra Calderón. O si ustedes resuenan con este tema de saber cómo puedo entrenarme para mejorar cada día, como les digo, aplican todo, este live es para ti y sobre todo si te gusta y resuenas, es para compartir. Así que voy a invitar a mis amados maestros. Llegó mi amado Gonzalo Gallo. Gracias a todas las personas que se van uniendo, que se programan, que están con nosotros aprendiendo. ¡Mi ángel bello! Hola, Lilianita, ¿cómo estás? ¡Ámate y no jodas! Sí, le gustó. Eso en parte lo tendría que haber dedicado al doctor Solarte. También una buena filosofía de él, pero fue de verdad muy, muy impactante para muchas personas como, wow, sí, en serio, venga, me dedico solamente a amar y en serio, o sea, dejar de joder, es que observarnos jodiendo no es fácil. Sí, no, estabas allá en mi caminata que siempre hago el sábado, domingo, fin de en mitad de semana, y de pronto veo esa mata de cactus con unas espinas grandes, y afortunadamente pasaba por allí un papá haciendo deporte con la hija, y ella hizo el camarógrafo, y es que el símbolo es muy claro, o sea, es bueno hablar con símbolos porque se graban más en el cerebro. Uno siendo espinoso, complicado. Claro, o sea, me imagina, inmediatamente nos imaginamos muchas personas como en ese estado de ser los que cuando estamos jodiendo están ahí, esos chusitos ahí listicos, y pues obvio que nadie se te va a arrimar y a veces nos preguntamos, tan raro que nadie me invita, tan raro que no me volvieron a llamar, tan raro que no compartimos. Pues a veces somos los gestores de ese mismo resultado. Por eso las relaciones que tenemos nos entrenan, dice también nuestra amada Mónica Arroyave. Sí, algunas veces se habrán escuchado eso a varias personas que orientan de que en el plan del alma hay seres, almas, acuerdos de almas, de que alguien, en lugar de ser mi alma gemela, o puede ser hasta mi alma gemela, pues llamarla así, que es de la parte romántica, no es en realidad la verdadera interpretación del alma gemela, y puede estarme aquí tallando, me está tallando esa persona en paciencia, en desapego, en perdón. Y es mi entrenador. Entonces todos somos entrenadores los unos de los otros. Hola, Sandrita. Pero a mí me tocaron los entrenadores más bonitos la noche de hoy. Hola familia, qué rico saludarlos esta noche. Eso está bien Sí. porque hay entrenadores, o sea, en amor y hay otros que elegimos en dolor, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, Sí, es. yo elegí entrenadores en amor, Sandrita y Gonzalito, pero Gonzalito se eligió en dolor, entonces me eligió a mí. Una de las cosas que he aprendido en la vida y a veces la comparto es la gran diferencia entre dolor y sufrimiento. No son iguales. El sufrimiento puede venir de cómo manejo el dolor, peleando, renegando, criticando. Entonces, sufro, no tengo paz, sufro. O sea, no estoy bien en la vida. O puedo manejar el dolor con amor. Y como lo hacen tantos limitados y otras personas, voy para adelante. Entonces, siempre se ha dicho una frase atribuida a Buda, sea verdad o no sea verdad, no importa, porque es muy sabia, que el sufrimiento es opcional. Y el dolor, sí, una cuota de dolor emocional, afectivo, por más buenos que seamos, la vamos a vivir en un duelo, en una situación trágica, es parte de la vida tener dolor. Es verdad, dicen también que el sufrimiento es la prolongación del dolor. Entonces, mientras más conectaditos con el corazón estamos siendo y vamos pudiendo llevar más rápido los procesos como a buen término, a dar gracias aunque me duele, gracias aunque no entiendo, se van disipando más fácil para que el dolor pase y no nos quedemos sufriendo. Uy, sí, esa me gustó muchísimo porque vuelvo a mis estados de total ignorancia donde creía que sabía. Ahora también lo estoy, pero al menos ya uno practica cositas diferentes. En esa época uno creía que sabía y no practicaba nada porque pues yo tengo la información, pero no sabía que había que aplicarla.
Entonces, claro, cuando uno dice, no, pues me está doliendo esta tusa, este problema económico, me duele, o sea, realmente uno siente en su cuerpo síntomas y manifestaciones, pero lo alarga con el sufrimiento y esa conversación mental donde tú, en vez de encontrar salidas, como que te hundes más cuando no tienes información diferente. Eso es tan importante el tema que nos invita esta noche y es entrenarnos. Así es, esa es una de las. Porque, ¿saben una cosa? Cuando uno tiene el regalo de ser instrumento de Dios atendiendo pacientes, uno le pregunta a los pacientes, porque yo aprendí de un ser muy sabio, de los minutos que tiene el día, ¿cuántos dedicas a tu proceso espiritual? ¿Cierto, mi corazón? Y ellos dicen, no, yo soy muy 2.440. conectada, yo quiero conectarme con Dios y no sé qué, pero la verdad es que todos queremos, o la mayoría queremos conectarnos con Dios, estar en paz, pues quién va a querer estar como en sufrimiento o en un tormento interno o en una guerra, pero yo le digo a las personas, intención sin acción es una ilusión. Entonces, bienvenido al tema de hoy para que nos ayudemos a entrenarnos. Acaban de pasar los Olímpicos de París. Colombia, pues no fue su mejor papel, ha hecho mejores papeles, se trajo 3 medallas, ninguna de oro, pero es que una conquista. Y el solo hecho de que vayas a los Olímpicos ya es un triunfo, sino que a veces somos muy, pues que hay que ganar, que ganar. Cualquier atleta que vaya a los Olímpicos es un escogido entre todo el planeta. Entonces los que se ganaron medalla entre esos muchachitos, pues en algo que Colombia nunca tenía, de la gimnasia de apellido Barajas. Yo no seguí mucho los Olímpicos, pero ¿qué estamos viendo allá? Personas que han entrenado y entrenado y a veces se han fracturado y hágale, hágale, son masoquistas, ¿no? Va a poner un ejemplo de España, pues porque el mejor equipo de España últimamente siempre se pelean Barcelona y Real Madrid, pero ahora está el Real Madrid, que fue campeón y puede repetirlo. Y entonces allá juegan con unos equipitos que son como de quinta, pues vamos, pongamos el Getafe, que pues que de pronto usted ni lo conocen. Entonces el Real Madrid le gana al Getafe 5-0, pues parece bobada, pues es como si la selección Brasil le ganara a la selección de Jamaica. 10-1, pues o sea, pero cuando es 1-1 y sígale ahora 2-1 y luego peleado 2-2, pero no, pero jugando los dos equipos buenos, ganamos. ¿Por qué? Porque fue difícil. ¿Soy yo o Lili se me está como pausando? Sí, ¿Cómo la ves? estaba congelando, congelando. ¿O hay un... Sí, yo creo. Todavía, ya no. Estás un poquitico Sí. congeladita, mi querido. O sea, estás como en Guayabal. Es que no crean, el despertar espiritual no pega tampoco sencillo. Sí. A Pero mí te estoy entrenando, me gusta mucho esa metáfora del deporte, porque es que si tú le quitas al deporte las dificultades que tiene que ser que esté entrenando, entonces acabamos con cualquier deporte. Pues así lo mismo en la vida. La vida es como el deporte, la vida nos exige entrenar y la práctica. Miren, si ustedes quieren saber sobre esto más, van a buscar en internet bien juiciositas y juiciositos. Aquí van a escribir este nombre en inglés, Malcolm. Malcolm. Y el apellido es GLAD, Gladwell. Gladwell. Va a escribírselos ahora. Malcolm Gladwell, periodista que escribe un artículo, un libro, perdón, mostrando que las personas que triunfan en cualquier área de la vida le han dedicado unas 10.000 horas a eso antes de triunfar. Eso es muy, muy comentado, pero de pronto ustedes no lo conocen. Les voy a poner aquí el nombre de la persona para que busquen eso, porque las 10.000 horas, que viene a ser horas en 20 años. Interesante eso si lo quieren leer. Y otra cosa, mi corazón, con relación a eso, es que
uno cree, lo que decías ahora, que va a ser fácil. El proceso no es fácil, pero no porque la meta sea distante, sino porque es que cada día tienes que ir por el caminito dando un pasito y otro pasito. Y los que tenemos, por ejemplo, deportistas en casa, sabemos que para poder ganar una medallita han tenido que sudar así, y ese es el proceso de la vida. El regalo que nos da el entrenamiento espiritual es que podemos ver un poquito más rápido los procesos, o pasarlos con gratitud, o pasarlos con amor, que eso es un colchoncito en el que caemos y rebotamos más suavecito. Pero, por ejemplo, no porque tengamos procesos espirituales, y yo que tengo la bendición de conocerlos y amarlos, sé que la vida ha sido complejita y que ha tenido sus cuenticos, y que no porque estén ahí, porque sean todos divinos y todos sabios, entonces es que no les ha pasado un rito por el lado. No, todos tenemos procesos, y el regalo de la bendición espiritual es mirar hacia atrás y decir, si yo superé eso, esto también va. Y vamos, vamos para adelante, Padre, vamos para adelante, Madre, vamos para adelante, seres de luz, que sí podemos. Pero agarraditos de esa energía, no importa en quién creas, es mucho más fácil pasar ese río. Entonces, qué bueno tener procesos tan bonitos como los que están haciendo ustedes y muchas personas más, para afianzar o aprender a ir hacia el interior. Es que yo digo, en esta vida todos somos sabios. Lo último que ha dicho el maestro es, el maestro, este no es el tiempo de los maestros, porque el maestro eres tú, pero ¿cómo llego allá? ¿Cómo voy a conocerme? ¿Cómo voy a ese discernimiento o a esa sabiduría? Y para eso hay que respirar, hay que meditar, hay que abrir los ojitos y ver más allá, y ver la belleza de la naturaleza, y conectarme con Dios, y conectarme con personas bonitas, y leer. Entonces, todo esto son regalos para un momento mejor en la vida. A mí, cuando me dicen todo tiempo pasado fue mejor, yo digo, puede que para ti, puede que para ti, pero en el pasado yo tenía otras creencias, otros miedos, otras cosas diferentes. Entonces, en este momento en el que siento más como esa fuercita de compañía, creo que este tiempo ha sido mucho mejor. A mí me encanta lo que mencionas porque, por ejemplo, tú, Sandrita Bella, yo te conocí por medio de mi amado Gonzalo Gallo, que solo me da regalos Yo en te la vida. conocí antes, pero tú no te acuerdas. Yo te conocí en Pereira antes por un amigo que tenemos los tres en común que se llama Gustavo Bustos. Me lo acabo de desayunar. No Sí, sabía, señora. claro. Gustavo, con Gustavo, la amistad de con Gustavo es de mucho antes de conocer a mi ángel, que son 25 años, imagínate, claro, Gustavito. Entonces, cuando yo te reconozco y me di cuenta de ese don maravilloso que tienes de canalizar, es el maestrico que le llamamos nosotros, este ser de luz tan amoroso, les invito a que den cliccito acá y que empiecen a seguir a Sandrita si resuenan con este tema. Si no, tranqui, ustedes se salen del live y siguen su día normal. Y los que digan como que esta de qué está hablando, entonces quédense también. Porque Sandrita canaliza un ser de luz maravilloso, nosotros le decimos el maestrico de cariño, pero yo sentía o creía que Sandrita, por ser canalizadora, porque además ella abandona su cuerpo para poder generar esa canalización que no es muy común, porque le pasan también cosas como a todos los seres humanos normal. No O sea, porque ella también vive debería, ¿cierto? dentro del saco. Uno diría, no debería, porque Pero somos humanos y el ella tiene proceso ahí es de primera buenísimo. mano que le ilumina en el camino. Pero entonces ahí es donde uno dice, ah, ya entro en comprensión de lo que es el libre albedrío. Y por eso nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿cierto? Entonces, aquí alguien, por ejemplo, dice, ¿por qué vuelvo una y otra vez al mismo lugar en diferentes circunstancias, pero con las mismas personas? Y eso a veces parece que sucediera como mucho, pero realmente sucede porque a veces, por más, yo tenía a Gonzalo Gallo, pues mejor dicho, no me canalizaba porque está en este mismo plano. Pero por más que yo tuviera la información de mi amado Gonzalo Gallo, yo repetía los mismos resultados. Yo no sé cómo no me mandó para la porra, porque él me tenía toda la paciencia del mundo, pero yo volvía otra vez y volvía otra vez y me equivocaba y me chocaba con la misma piedra. O sea, es que ni siquiera decir que con una piedra diferente. Y entonces empecé a darme cuenta que era que tenía una información a la mano, pero que me faltaba ponerla en práctica, y esa es la parte divertida.
Esa es la vida. Y pasa mucho, ¿saben? Que uno se sabe el libreto. Y lo que decías ahora, ahí ella canaliza por qué le pasan cosas. Porque es que ahí hay que hacer un paréntesis, mi Lili. Y es que una cosa es que todos los seres humanos tenemos dones, y otra es que todos los seres humanos somos humanos. Entonces, no por tus dones vas a dejar de molestarte, no por tus dones vas a estar siempre con el mismo buen humor, o vas a estar sonriendo siempre, o no te va a doler la partida de un ser querido, no vas a tener tusas, como decía ahorita Gallito. No, o sea, vives lo mismo. Lo que pasa es que uno va aprendiendo como a soltar un poquito, pues, pero vives exactamente lo mismo. Y lo otro es que lo que dices de la información es valiosa. Entonces uno se mete, y yo veo desde hace muchos años, muy bueno. Yo lo veía todos los días antes de irme para la oficina de televisión, hasta que tuve pues el regalo de reencontrarnos como familia de luz hace también, tesoro, como 20, espérate, Juanpis tiene como 22 años o 23. Y la información está ahí. ¿Qué hace el entrenamiento? ¿Qué hace el silencio? ¿Qué hace como ponerme en sintonía y decirle al universo, sabe qué, amado padre, novio, como usted le diga, estoy lista, venga pues y ayúdeme, ¿a qué? A bajar el conocimiento y volverlo sabiduría. Porque uno se lo sabe. Y uno, cuando uno le dice, no, pues que yo ya me sé eso, a mí ya me han dicho eso y yo sigo con la misma piedra. Es que no es solamente el conocimiento, lo que tienes como conocimiento, sino empezar a volverlo parte de tu vida diaria, pues, como esa coherencia o esa unidad con lo que sabes. Y eso, como todo en la vida, para bailar bien hay que bailar todos los días. Hay que bailar eso también para poderlo integrar. Mi ángel hermoso, ¿qué pasa cuando llegan a ti personas como yo diciendo, no, no, venga, esto no fue para mí, o sea, esto no es para mí? Y tú sabiendo que todos podemos. Ay, hombre. La información hoy como nunca en la vida la tienes a tu disposición, gratuita. Las redes que tienen basura y tienen luz, barro y luz, están llenas de buena información. Lo único es que tienes que hacer es saber seleccionar, discernir, porque también ante tanta demanda de guía, de sabiduría, hay lo que llaman en la Biblia falsos profetas o falsos orientadores, y hay que tener mucho cuidado. Pero información como esta, gratuita, la tienes. ¿Qué hay que hacer con qué hay que hacer con esa información para que te lleve a una transformación? Práctica y más práctica y más práctica y práctica y práctica. Por eso, siempre que hablo de esto, me llega a la mente esa frase atribuida a Buda: sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe. Yo lo tengo aquí en un cuadrito todos los días. Lo leo y lo leo y lo leo. Y hay días que yo digo, ay, se me quedó en la casa el manual de instrucciones. Se me quedó la espiritualidad. Porque en los eventos que tenemos presenciales se despierta como más esa capacidad de experimentar la sabiduría, como vivir esa experiencia de Dios, como vibrar diferente. ¿Por qué sucede esto? No, pues vámonos a Pereira el año pasado. Tú solo desde la entrada de ese auditorio se sentía la energía, la gente sonriente, saludándose, abrazándose, llegando pletórica, ¿cierto? Luego está toda esa gente sentada ya, escuchando con el corazón a personas que estaban inspirando, iluminando, enseñando. Entonces tú vas a eso con una tónica en general muy buena. Qué bueno, la cumbre, una maravilla. O sea, vas con una actitud maravillosa. Luego la gente que encuentras allá está vibrando en la misma onda. Y luego los inspiradores, pues por algo los llaman así, son personas que sin ser seres de otro planeta, pues de pronto tienen un mayor bagaje, o han recorrido el camino, o tienen manera de comunicarlo bien. Y este año se va a volver a dar esa experiencia. ¿Por qué no fui?
¿Por qué? No, porque esto es falta como de amor a nosotros mismos. Yo lo llamo invertir en uno mismo. Si invertimos en ropa, en zapatos, en cartera, en un viaje, en licor, pero invertir en uno mismo es el más grande regalo que nos podemos dar. Así es, así es. Y de todas formas es que yo no sé, pero cuando estamos como reunidos en esa misma vibración, como que todo es bonito, eso se llena de seres de luz, uno siente que lo abrazan, que le hacen cosquillitas, uno todo lo recibe con tanto amor, el corazón se ensancha, uno ama al que está al lado, uno no juzga al otro, nos volvemos tan hermosos, que la idea es que cuando salgamos de allá nos llevemos toda esa hermosura para la casa. Y lo que tú dices, mi corazón emplumado, es verdad. Los seres que se paran ahí, yo pienso que en una forma distinta están canalizando y están entregando la información que tú fuiste a recibir. Y así hayan 500 personas y, yo, y la persona que está ahí como facilitador esté diciendo una misma cosa, a cada corazón le puede llegar justo lo que necesitaba en esa misma sed. Entonces, pues los que están ahí están conectados con Dios, entregando la información que las personas necesitaban. De pronto cuando se bajan, pues qué rico que fuéramos igual de coherentes, pero ese no es el proceso. El proceso es que esos seres como tú, que son facilitadores, que son seres de amor, que están entregando esa información, tienen como misión entregar información de amor a esas 500 personas y luego de ahí uno se va engrandecido para la casa. Entonces, de verdad que es un regalo que uno se da y que no te estás dando solo a ti, porque esa vibración de amor con la que sales de estos lugares llenos de magia van tocando a todos los seres que están a tu alrededor, porque tu energía, tu campo cuántico, tus cuerpos sutiles, como tú le quieras llamar a esa luz que somos, crece y se ensancha. Y eso arrastra kilómetros, entonces eso envuelve el que está a mi lado. Yo no voy a cambiar el otro, pero mi energía de amor puede tocar al otro. Y puede ser que yo a mi esposo que era tan cansón lo vea ya más lindo. Y él también se sienta más lindo. Pues no es tu novio, Lili, ese sí es muy lindo. Sí. Pero esa energía abarca todo tu proceso familiar, abarca tu comunidad, porque entonces tú ya no estás a la defensiva con el otro. O sea, es un regalo que yo me estoy dando a mí, pero aunque no crean, cuando uno tiene una expansión así del espíritu, tú te estás volviendo en un ser, te estás volviendo un servidor silencioso, porque a donde vas, todo ese amor que tú recibiste se va entregando, porque es que el amor no es una emoción, el amor es lo que tú eres. El amor es la chispa de luz que tienes ahí dentro. Entonces, si tú eres esa chispa de luz y ahí te conectaste, eso va contigo a donde sea. Y tú llegas y uno dice, ay, está como llegó de bonita. Mira, vos viniste como que calmaste todo. Y es en serio, eso se siente. Así que regálense estas oportunidades. Ir a encontrarse ese montón de seres espectaculares ahí. Un ser súper bonito que yo conozco de mi casa, que lo amo, que se llama Gonzalito Gallo, Papá Jaime, Susana Majuli, todos esos seres hermosos que van a estar ahí juntos, son un regalo, en serio. Entonces, ay, si uno se pone a hablar de eso y como que se va enfriando. Y es que son muchos inspiradores, o sea, tener, yo decía, Dios mío, somos muy correspondientes. Vamos a tener a Gonzalo Gallo, Susana Majul, Papá Jaime, Santiago Rojas, Jaiber Pérez, Mónica Arroyave, Lucas Cervetti, Rafa Jaime. O sea, de verdad que poder compartir con ellos, pero yo siento que este momento es un momento de despertar de conciencia acelerado, como que nos levantamos todos los días diciendo algo nuevo. Hoy ya no quiero pelear más. Ay, yo quiero dejar de quejarme. Ay, yo quiero como ver bonito al vecino que tanta rabia le he tenido porque el perro viene y se hace popó en mi puerta. O sea, como que empezamos a ver las cosas con tanto amor y no sabemos que de eso se trata el despertar de conciencia. Realmente, yo siento que en estos eventos como que hacemos clic con todo más rápido. ¿Es así o yo creo que estoy como disvariando? Sí, pero antes ¿Yo? de agregar algo, la gente que esté apenas de pronto escuchando por primera vez que hay una cumbre de inspiradores en Pereira, que está motivada, dile, explícale qué tienen que hacer para recibir información. Bueno, simplemente escriben cumbre
Y les va a llegar un mensaje con el que ustedes van a conocer la información de Cumbre de Inspiradores, porque van a visitar la página web, donde van a poder ver fotos de la experiencia que vivimos el año pasado con 6 inspiradores. Este año tenemos 8 inspiradores. Bueno, eran 6 inspiradores, solamente pudieron ir 5 porque uno pues se nos enfermó, pero este año son 8 inspiradores. Y pueden vivir la experiencia de manera virtual también. Entonces escriben virtual y también les llega la información del virtual. O con la palabra cumbre les llega la información de los dos. Es un evento que se realiza el 21 y 22 de septiembre bajo el cielo de Pereira. Es un evento presencial, 2 días con experiencias súper maravillosas. El sábado vamos a poder compartir con Papá Jaime, Susana Majul, nuestro amado Gonzalo Gallo y Jaiber Pérez. Y además tenemos una obra de teatro impresionante porque el amor y el humor se mezclan en este evento súper poderoso. El domingo vamos a tener a Rafa Jaime, un escalador ciego, el único escalador ciego en el mundo que llegó a la cumbre del Everest el año pasado y en este momento está escalando cumbres en Bolivia. Vamos a tener a Mónica Rollave, vamos a tener al doctor Santiago Rojas y vamos a cerrar con un espectacular concierto con nuestra amada Susana Majul y Lucas Cervetti. Entonces, de verdad que este evento es creado por la misma comunidad que ha venido siguiendo la información de todos estos inspiradores, mi Sandrita Hermosa y mi Gonzalito, porque nos hemos dado cuenta que con ustedes la información es más fácil de practicar. Incluso yo puedo asegurar, y con varias personas que están acá, que me gustaría muchísimo que vieran su testimonio, cuando hemos compartido con ustedes de manera presencial, nosotros sentimos que nuestra conciencia se eleva a un nivel de comprensión más alto y vemos más con amor todo. Entonces, ese mismo deseo es el que ha creado Cumbre de Inspiradores. ¿Para qué? Para que ustedes también vivan lo que nosotros ya hemos experimentado al lado de estos inspiradores. Ahora, todos juntos en un mismo evento. ¡Wow! De verdad que es muy, muy hermoso. Cuando la información sobre el hospedaje que dijo Liliana en un live anterior, ya en los grupos de comunidad de Cumbre de Inspiradores, tenemos una alianza con Cotelco. Amor, ¿me regalas el número del WhatsApp, porfa? Porque ustedes se pueden comunicar con Cotelco. Hay una persona de Cotelco, que es la asociación que reúne como todos los hoteles de acá del departamento de Risaralda, y les sugiere cuáles son las mejores alternativas de ubicación, disfrute, y algunos ofrecen descuentos para impulsar también que las personas que vengan aquí al evento de cumbre también puedan disfrutar, conocer el Bioparque Cumarí, ir a los termales de Santa Rosa, poder disfrutar de verdad de todas las opciones turísticas que ofrece esta ciudad. Entonces hay personas que dicen, bueno, voy a poder disfrutar de la cumbre, conozco y comparto información con nuestros inspiradores, algo recargado de energía. Todo eso, los que ya lo hemos verificado, sabemos que genera recursos, es que los atraemos desde ese magnetismo de la energía que vibramos en esos instantes de sabiduría. Entonces hay también lugar para el disfrute, buenos restaurantes, maravillosos. Vea, por acá está poniendo mi amor el teléfono de Cotelco, WhatsApp, más 57-315-498-3283. Igual ahorita lo pongo también en el copy, y el jueves vamos a tener un live al mediodía con Cotelco que nos va a contar de todos esos beneficios. Ellos mismos decidieron unirse como aliados para guiar a las personas y darles muy buenos referentes, porque yo les decía a todos, como yo vivo acá en Pereira, pues yo no me hospedo como en ningún hotel, pero los angelitos nos van a mandar a alguien y bueno, ahí llegó. Así que, mi ángel, estábamos hablando de ese momento acelerado del despertar de conciencia y cómo en estos eventos realmente hacemos tanto clic. Ahí acaba de escribir, creo que un amigo nuestro, Sandrito, Omar Alejandro Gallón, hermano. Hola, un abrazo para ti. Y él puso la palabra que ustedes pueden poner allí, cumbre, y les va a llegar la información. Les quedan allí cumbre. Les va a contar una historia que les va a llegar al corazón sobre lo que significa un evento, como este de cumbre u otro. Resulta que dos hermanos que se querían mucho terminaron enfrentándose y se separaron y dejaron de hablarse durante 23 años. Todo el afecto, las reuniones de familia, nada. Totalmente con un muro separando a los dos, 23 años. Uno de ellos un día fue a un evento como este de cumbre, ¿cierto? Fue allá. Y allá recibió en su corazón la llamada a pensar cómo es que yo tengo 23 años sin hablar con mi hermano.
Y no me acuerdo por qué dejamos de hablarnos. Y él ya ha dicho a otras personas familiares que él tampoco, que no nos hablamos. Decía, decidió escribirle con amor, pidiendo perdón. El otro hermano recibió ese mensaje. O sea, le llegó al corazón. Se encontraron. Y charlando, de pronto le llegó a la mente a uno de ellos por qué llevaban 23 años sin hablarse. ¿Saben por qué? Por una discusión que tuvieron por unas zapatillas de tenis. Oigan esto, dos hermanos que dejan de hablarse 23 años por una pelea que tienen por una zapatilla de tenis. Se abrazan, se quieren y podían haber muerto sin reconciliarse. Ese evento al que él fue le tocó el corazón a los dos y al hermano. Hola, Jaiber, un abrazo, te quiero muchísimo. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola. Es que cómo será mi ¿Qué mejor amigo a más? los 23 años. Ay, Dios mío. Mi sensei del dinero, te amo. Quería que nos ¿Qué saludaras y que cuentas nos de nuevo? iluminaras con tu sabiduría. ¿Cómo hacemos para reunir ese dinero y ir a la cumbre? Porque Porque tú tienes las herramientas, a ver. para ir a la cumbre, para ir a la cumbre, que es, si usted está allá, usted vive allá, para ir nosotros. No, los que están aquí conectados que todavía están diciendo, ay, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Qué les decimos para que dejen de dudar? Muchas veces el pensamiento lo hace a uno dudar. No, a ver, les cuento. Cuando yo estoy vendiendo cursos y cosas online, porque yo también vendo cosas, le digo a la gente, no se vaya a endeudar por hacer un curso, por hacer un seminario. Eso no está bien porque estás sacrificando tu futuro con tu presente. Entonces, lo que yo le sugiero a la gente es que empiecen a hacer ahorros, ahorros programados dentro de sus ingresos para asistir a audiolibros, conferencias, lecturas, cualquier situación, seminarios, talleres, cualquier cosa, porque eso hace parte importante del ser. Uno estar actualizado, uno estar con mentores, uno estar viendo gente que inspira. Entonces es muy importante y hace parte como de la casillita. Si no alcanza para este año, entonces empieza a guardar ya para el otro. Y el que tenga la posibilidad y no lo hace, a mí me parece muy triste, por ejemplo, gente que no va a una conferencia que porque tenía pipi placa o porque estaba lloviendo, una boba, y en la conferencia donde uno va, no sé si a Gonzalo le ha pasado, que uno la está dando, y hay gente que vino y es que desde Australia. Claro que yo también creo que eso es mentira, nadie va desde Australia a ver una conferencia, pero hay gente que se va desde otras ciudades a verla. Y gente que está a unas cuadras y no va que porque tenía pico y placa. Entonces es muy triste la gente que está en Medellín. Viajar a Pereira vale 200 mil pesos, baratísimo los tiquetes. O te puedes ir en el carro y te quedas, de hecho, dos fines de semana ya viendo el parque del café y dando vueltones por allá por los pueblitos. Entonces, no se endeuden, guarden para la próxima entonces. Este consejo lo hubieran recibido hace un año. Pero si tienen la posibilidad, no dejen de asistir a algo así. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo he visto en la gente que está metida en la cumbre inspirador, entre lo que me incluyo, estamos viviendo mucho desde el propósito. Es decir, hemos trascendido con el dinero, por lo menos, el tema del miedo, del deseo y del orgullo. Ya estamos es como vibrando más en propósito y en amor. Entonces, ¿qué ocurre cuando las personas vibran en propósito o en amor? Cada interacción que se tiene con alguien así hace como que es una entradita a que brille, a que entre luz. Y a veces mucha gente lo que necesita es eso, que le entre la luz. Hay gente que está muy rota, pues qué bueno que le entre luz y que puedan inspirarse porque los que estamos ahí también somos seres humanos que estamos viviendo cosas y estamos todos ayudándonos. O sea, nadie sabe todo lo que nos estamos ayudando todos. Entonces, pues la otra vez que me diste el precio, eso no es nada costoso, eso es algo demasiado barato para estar con 8 o 9 personas más, 500, 600, 1000, no sé cuántas personas van a ir al lado vibrando igualito. Entonces, esa vibración que se genera entre todos nosotros tiene mucha más fuerza que uno quedarse en casa viendo series, ¿sí?
Pero eso sí, vuelvo y les digo, sin endeudamiento, sin estupideces, sin co hacer cosas de corto plazo, porque ahí no estoy de acuerdo, así vaya en contra de lo que me estás diciendo que haga, pero no, así no se hace. Entonces, ese fin de semana es Yo. mucho crecimiento porque entra la luz, entra demasiada luz a uno, entonces uno sale de ahí no motivado, sino inspirado, que es diferente, porque la motivación es límbica, es emocional y es rápida. Aquí es algo como que toca las fibras del ser, te conecta con la parte inteligente nuestra, que es el neocórtex, y vos salís de ahí de verdad con demasiado poder y determinación. Y yo, Alguien acaba de aprovechando lo que me escribir, habías estado Jaime, alguien diciendo. acaba de escribir, alguien acaba de escribir, Jaime, que le gusta tu humor. Y estabas hablando de las excusas. Tú eres mejor que yo para el humor. Entonces, el novio llama a la novia y le dice: Hola, mi amor, yo por usted ¿Cómo venís? me cruzaría el canal de Panamá o hasta el Atlántico nadando. ¿Sí? Ay, no me digas si me quiere. Yo por usted, mi vida, me atravesaría una parte del desierto del Sahara sin zapatos, por la amo, mi vida. Y dice, ay, no me diga que así me quiere. Sí, yo por usted no soy capaz, soy capaz de subir al Everest para que vea cómo la amo. Le dice ella, ay, ¿por qué no viene ahora, mi vida, para que nos veamos? No, porque está cayendo un aguacero. Hola, Max. Magistris, ¿cómo ¿qué estás? estás? Te amo. Era tu papi. No me da. Ay, te vas a perder la Lo maratón de siento. chistes entre Para Gonzalo y altavoz. Jaime. Majo anda rezando para altavoz, entonces está en otro Primates. cuento. Yo le mando los videos. A ella Eso, eso. la Lo puede puedes hacer invitar, a ella, virtual. Sandrita, más y la puedes invitar al entrante para que amenice allá la cumbre, porque es un artista espectacular. De una. Hecho. Hecho Está. está. Sandrita, ¿qué nos ibas a Pues. decir? Que con relación a lo que Heider está diciendo, es muy importante como pensar en el amor propio, porque a veces somos súper dadivosos y pensamos en que el hijito tenga esto, que el otro tenga aquello, que y damos y damos y damos, pero hey, cuando te quieres mucho también piensas en ti, entonces date estos regalos que aparte de eso, como vas a crecer tanto en energía, es una abundancia que se te devuelve, no solamente en dinero, en felicidad, en gozo, en ver al otro más bonito, en dejar de estar tan enojado, en tener herramientas para vivir un poquito más tranquilo. Entonces, amarse es regalarse. Para cuidar al otro tengo que cuidarme a mí y eso permite la abundancia. Bueno, amores, entonces, una invitación para que las personas estén en Cumbre de Inspiradores en Pereira 21 y 22. Vamos a tener a Jaime como inspiradores. También vamos a tener a Gonzalo, a Papá, a Susana Full, a Santiago Rojas, Mónica Royave, Lucas Cervetti, Rafa Jaime, Papá Jaime, mejor dicho, súper, súper. Pero hay personas que de pronto ya no alcanzan a ir al presencial, pueden ir al virtual. Entonces escriban virtual y va a llegar la información para que se puedan unir al virtual. Entonces, vamos a cerrar con una invitación de cada uno para no solo ir a esta cumbre, sino para reconocer cuál es nuestra cumbre, ese tema de dinero, esa relación de pareja, y a través de una nueva información trascender esas limitaciones y vibrar en amor. Pero la cumbre es una opción, pero la cumbre está en nuestro corazón. Nosotros ya sabemos cuál es la cumbre que tenemos que escalar. Puede empezar nuestro Empiezo amado yo. Heiber, que está que se habla. La mejor decisión, cada vez que uno va a tomar una decisión, siempre sigan el camino del corazón. Uno sabe cuál es. Y en este caso, conéctense con eso, porque finalmente ese camino nunca se equivoca. Y por ahí uno sabe realmente si es conveniente o no para su ser, si es conveniente o no para el plan de su alma. Lo único que yo puedo decir, porque uno no puede prometer nada, es que hay gente que está muy conectada y gente que está buscando la conexión, por lo tanto la vibración es muy bonita. Va a estar Papa Heiber, Susana Heiber, Gonzalo Heiber, Heiber. Entonces vamos a pasar muy rico. O sea, yo sé que Liliana va a haber Hyper. humor, va a haber inspiración, va a haber llor, va a haber llanto, o sea, va a haber demasiadas cosas que hace que realmente se muevan demasiado. Y en todos nosotros, es un movimiento energético fuerte. Gente que de pronto no le
alcanzan el tiempo, los viajes, lo que sea, listo, por Zoom, yo no sé por dónde, por streaming la pueden hacer, también beneficia mucho todo esto. Y si no, vuelvo y les digo, empiezan a ahorrar para el año entrante, porque siempre va a haber una cumbre esperándolos, sea esta o sea la que sea, pero estén ahí, porque se nota inmediatamente cuando la gente está en crecimiento, cuando la gente está en el camino de la evolución, y se necesita mucho de este tipo de espacios para lograrlo. Hacerlo solo también es posible, pero es más lento. Y si uno pudiera recortar camino inspirándose en la vida de otro, genial. Así es, y yo la verdad, decirlo y siempre lo digo con muchísimo amor. Yo solo con el contenido de Hyber, sin ni siquiera conocerlo en ese momento de mi vida, impactó mis pensamientos y mi manejo del dinero. Me reconcilié con el dinero gracias a todo su contenido. Así que la invitación para que también lo sigan en su canal de YouTube y en su Instagram, cliccito acá, porque mira qué lindo, aquí hay seguramente seguidores de Sandrita que no conocían a Hyber y en este momento lo están conociendo. Y pues cuando conozcan todo su contenido, pues van a decir, wow, esto es súper poderoso. Y así fue como algún día con Gonzalito nos conectamos con Hyber y después yo me conecté con Hyber, pero después hicimos un evento con Hyber aquí en Pereira impactando también muchas vidas. Entonces, mira, por ejemplo, mi amor, mira el testimonio de mi amor, dice, Hyber me hizo rico, o sea, millonario. Espero que sí. Entonces, es muy bonito solo con el contenido, o sea, listo, no vengan a la cumbre, no pueden, para el próximo año no pueden hacerla virtual, pero en este momento sí pueden conectarse con la información gratuita que hay en la cuenta de estos tres seres maravillosos. Sandrita Calderón no puede estar, pero va a programarse para la del 2025, como bien nos ha dicho Hyber. Entonces, mira qué bonito. Sandrita, tu invitación y bueno, cerramos con nuestro amado Gonzalito. Mi querida familia, conociendo el beneficio y el amor de los seres que van, de muchos de los seres que van a estar en la cumbre y reconociendo el poder que tiene juntarnos para crecer, siempre que tengas posibilidad, ve, ámate tanto y ama a los tuyos mejorándote a ti. Porque el poder ver al otro diferente es cuando yo me veo diferente. Entonces, crece para poder crecer en amor alrededor. No te limites, no tengas miedo. O sea, la abundancia está en el crecimiento. Como dice Hyber, no te endeudes. Pero cuidándote mucho y cuidando tu economía, date los regalos que sientes que te mereces. Y estar ahí con ese montón de seres llenos de luz, y con tu luz enriqueciendo ese auditorio, porque es que aunque ellos vayan a ser los expositores, todo el que llega trae un regalo. Entonces, ve y recibe los regalos y sé el regalo también para los demás. Y conéctate con el amor, porque todos, todos ahí dentro somos maestros. Así que date esa oportunidad. Y no solamente esta cumbre, las otras cumbres. Vete de viaje, ámate mucho, convive con tus amigas, abraza bastante, porque el tiempo aquí es cortico y a veces eso se nos olvida. Entonces, disfruta tu humanidad y reconoce tu esencia para que crezcamos cada día más y podamos estar cada día más en amor. Bienvenidos todos a la cumbre, no se lo pierdan, va a ser maravilloso. Hermosa mi Sandrita, mi ángel precioso. Ustedes seguramente allá en su casa, en cualquier país, han escuchado a Hyber, a Sandrita, que han hablado con el corazón, con sus corazones que están subiendo allí. Y yo los he escuchado con atención y los dos, y no fue casualidad, hablaron de la luz. ¿Se pillaron eso? Hyber le dio mucha importancia a que nosotros recibimos luz cuando vamos a eventos, nos acercamos a personas que iluminan. Sandrita lo acaba de repetir también. Una de las frases que más se ama de Jesús, de Yeshua, dos frases dijo él sobre la luz. Se las voy a recordar. Vas a pedirle a Lilianita, que me gusta mucho que lo diga con la voz femenina. Oye lo que dijo Yeshua según el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y el que me sigue? ¿Y el que me sigue? No camina en las tinieblas. No camina en las tinieblas. La otra frase se lo va a pedir a Sandrita que la repita. Sean ustedes luz del mundo. Sean ustedes luz del mundo. Con sus buenas acciones. Con sus buenas acciones.
Eso es lo que vamos a encontrar en esta cumbre o encuentras también cuando te acercas a otras personas con el corazón abierto. Y qué bueno que nosotros recibamos luz de otras personas y podamos también iluminar a alguien sin pretender cambiar a las personas. Me alegra mucho y todavía creo que ahí siquiera. Bueno, ahora estaba una persona preguntando qué opción. Me dice, lo que escriban cumbre. Ustedes pongan allí cumbre con, y ahí les va a llegar. Porque sin lugar a dudas que haber incluido esa sabiduría que él tiene sobre todo el manejo financiero es muy importante, ya que para casi todas las personas hay preguntas o hay vacíos sobre ese tema. Me alegra mucho, Jaime, que vayas a iluminar allá y a dar conocimientos y herramientas a las personas. Me alegra de corazón. Nos vamos con toda. Además que me encanta Pereira porque es una ciudad que va a quedar muy linda cuando la termine. No, mentira, no, me encanta porque es muy bien ubicada, porque la gente es deliciosa, porque es como estar en Antioquia, o sea, me siento como en casa, entonces vamos todos para allá, o sea, qué rico un fin de semana en Pereira. Gracias a los tres por este momento de sabiduría, por todas las personas que estamos aquí, de verdad dándonos cuenta que hay un camino de amor y que ustedes son luz para nosotros. Gracias, porque de los tres tengo testimonios hermosos, con mi ángel que toda la vida me acompañó mientras yo me negaba a despertar y vivir la vida plena que hoy puedo disfrutar. Tuve que tocar fondo y estar en noches oscuras para descubrir esa luz realmente que hoy me tiene dichosa de la vida. Volveré a repetir cada uno de esos errores para estar aquí, para conocer a Sandrita, para escuchar las canalizaciones del maestro, que en los momentos más difíciles, incluso yo en mi despertar, estuvo ahí para no decirme por aquí o es por allá, simplemente para darme paz, elegir mi paz y ese es mi propósito de vida. Y a mi sensei del dinero, hermoso, que sabe que siempre he sido un imán del dinero, pero en esas noches oscuras, pues por supuesto que me peleé con el dinero, con las relaciones, con la salud, con todo, y me reconcilié con todo menos con el dinero hasta que conocí a mi sensei, y solo con su contenido gratuito. Así que los invito a que sigan las cuentas de estos seres maravillosos y además las compartamos. Y visitemos los canales de YouTube de nuestro amado Jaiber y de nuestro amado Gonzalo. No sé si mi Sandrita tiene YouTube, pero ahí hay más información todavía. Entonces yo les voy a dejar todas estas cuentas aquí en el copy y nos despedimos. Muchas gracias por este momento de sabiduría. Los amo. Gracias por su disposición. Chao, y amor. Chao, feliz noche. Chao.